في كل مكان إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بالفنان مانو تشاو الذي أشرع في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. أرحب به وبمرافقيه مجيد عازف على آلة الجيتار وأكلي دي من القبائل وهو أيضا فنان عاشر طويلا ورافقه في رحلته الفنية. Y es un honor para mí pues estar aquí en la Radio Nacional de la República Saharaui. Y primero a toda la gente que está ahí del otro lado del muro, mandar de mi parte, toda mi gente, un mensaje de solidaridad. Y que pues a partir de ahora haremos siempre todo lo posible para ser un portavoz más del pueblo saharaui. Y estamos aquí para apoyar incondicionalmente esa lucha para que la próxima estación sea la esperanza y que el pueblo saharaui recupere sus tierras. Pude venir aquí a encontrar a toda la gente de aquí y sin conocer nada del problema que había aquí, que lo que pasa con la historia, la vida de los saharaui. Pues contento de estar aquí, de poder tocar, y espero mañana que será un placer, un momento de live con la gente. Ahí vamos, pastor pueblo saharaui, vamos ahí, es el circo caliente. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir en este circo caliente que nos toca compartir? ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desfallecer. En este mundo ambulante de todo puede ocurrir. Han crecido los enanos y se ha pinchado el faquín. Y hasta el perro futbolista ya se olvidó de ladrar por compartir caravana con un gato de astracán. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir en este circo caliente que nos toca compartir? Salvo rumba, vamos a ir, con libertad. Eso. Nueve milenios, vamos a ir. Divina libertad, quiero salir y no abre la puerta. Oh libertad, divina libertad, quiero salir y no abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh libertad, divina libertad, quiero salir y no abre la puerta. Vamos a ir, suelte. Aquí hay una sociedad donde la palabra tolerancia tiene una importancia y que es real. Es súper interesante cómo funciona la sociedad aquí. Y que el mundo occidental no se dé cuenta de eso y que lo tenga totalmente apartado. Aquí hay soluciones y el mundo occidental no quiere verlas, porque para ellos parece que las únicas soluciones que conocen son las bombas. En cualquier lucha, yo creo que la palabra clave
para llegar hasta la victoria es la perseverancia, porque cualquier lucha pasa por momentos difíciles y aquí me dieron una lección inmensa de eso. Es fuertísimo la perseverancia que tiene el pueblo saharaui con las ideas clarísimas de lo que quieren y para mí sinceramente es una lección. Me ha sorprendido mucho el nivel de educación de los niños. Es una fuerza de esperanza súper fuerte. Yo creo que ahí el pueblo saharaui ha invertido en algo que es el futuro y que esa va a ser la victoria un día. Fue un honor estar aquí estos días con vosotros. Un millón de gracias por la hospitalidad y saber que contáis con nosotros para siempre, que seremos unos embajadores más de vuestra causa. Y aquí estamos. Muchas gracias por...